los antecedentes exactos de cómo eso ocurrió. Ya, estamos yendo, espérate, vamos yendo al. Estamos yendo al vivo en unos segundos. Aquí está, ya estamos en vivo. Yo hago la presentación. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien hoy día, un viernes con 70 años de el EIM. Hoy día tenemos, bueno, primero voy a nombrar nuestros auspiciadores. Hoy día nos acompaña ASECON, son expertos en contabilidad y tributario. Y les cuento que todos los auspicios que se están consiguiendo hoy, 100% van para los trabajadores del EIM, porque ustedes saben, hoy día estamos hay algunos que están con suspensión, no pueden ir a trabajar, la cuarentena, así que toda la plata que se está juntando se está yendo 100% para ayudarlo a nuestros trabajadores. Bueno, hoy día tenemos un tremendo invitado, yo lo conozco, yo cuando lo conocí, les quiero contar cuando yo conocí a nuestro amigo, yo era chico porque yo estaba en Maccabi y él era presidente, bueno, en ese tiempo yo estaba en la fiscalía de Maccabi y era un señor, un caballero. Y ahora me doy cuenta que era un niño, José Rosenberg, presidente, expresidente del estadio del año 1986 a 1990. ¿Cómo estás, José? Muy bien, gracias, Mauri. Todo bien. Oye, este programa es un archivo que estamos haciendo histórico. Hemos entrevistado a Salito Reserca, Marcos Caplum, Tomás Gendelman, Oscarito, El Tano, digamos diferentes, socios, trabajadores, directores, de todo un poco, José. Y cuando yo quise entrevistarte a ti, porque, bueno, uno va viendo a toda la gente que quiere entrevistar y sale, me dijeron que fuiste el presidente del estadio más joven de toda la... Hoy día son 16 presidentes, no sé si sabíais, son 16. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y tú eres el más joven, 28 años presidente. Yo no me imagino un pendejo de 28 años siendo presidente de esta realidad. No sé, eran otros tiempos. ¿Cómo? Cuéntanos, ¿quién te invitó a ser presidente del estadio? Esa es la primera pregunta, para después volver atrás, eso sí. Mira, en esa época, en general, la comunidad está conducida por los patriarcas. Había muy pocos dirigentes jóvenes. Y yo llegué al directorio invitado por Marquitos Caplún, porque yo estaba muy vinculado con el deporte. Para mí el estadio no es mi segunda casa, es mi primera casa. Tengo dos casas. La casa que tenemos todos y el estadio. Para mí, yo nunca usé esa frase del estadio, mi segunda casa. Lo llevo en el corazón, lo llevo en mi alma. Y desde muy pequeño siempre estuve vinculado a todo lo que era la parte deportiva del estadio. Y en un periodo que se hubo que organizar una macabeada, Marquito se fijó en mí porque fui el que organizó todo el tema del fútbol y logramos ir a esa macabeada en parte porque yo motivé a los jugadores y, si no me equivoco, fue una macabeada en Brasil. Y de ahí Marquito me invitó a integrarme al directorio y en una elección, Marco, que juntaba siempre muchos poderes, me eligió. Y alcancé a estar, no sé, un par de años en el directorio como un simple director vinculado a todos los temas deportivos. Y surgió una situación coyuntural. Y yo llegué a ser presidente por una casualidad. Ni siquiera estuve presente en la reunión en que 16 compañeros, colegas del directorio, me eligieron presidente después de una elección muy reñida. Y esto ocurre el año 86, producto de que el colegio obrero que estaba ubicado en Macul, aledaño a todas las universidades, facultades de pedagogía, etc. Y fue una época muy, muy convulsionada y había muchas protestas. Y al colegio le caían prácticamente todos los días las bombas lacrimógenas. Entonces se generó una necesidad de que el colegio saliera de Ñuñoa, dado el problema que yo te acabo de indicar. Pero lamentablemente el colegio no tenía los recursos económicos y el estadio tenía un problema económico serio que venía arrastrado producto de que la construcción del gimnasio y toda la zona que se había modernizado generó una deuda tremenda para el club que era impagable en ese minuto. Entonces era factible en ese momento
que tanto el colegio como el estadio se fusionaran y fueran una sola institución, que era lo lógico en ese minuto. Es decir, hace 28 años, hace 34 años atrás, ya se hablaba de fusionar estas dos comunidades. Así es. Estas dos instituciones. Y a mí me parecía una extraordinaria idea, porque aparte yo tenía a mis tres hijos en el colegio en Macul, o dos hijas en Macul, todavía mi hijo no iba, yo creo, a Macul, que es más chico, y yo tenía la camiseta de ambas instituciones. Y al parecer eso fue lo que motivó a que después de una elección muy reñida en que el Colegio Obrero se preocupó de conseguir poderes y se metió al directorio del estadio, y no me acuerdo si las fuerzas estaban muy empatadas o fue 9-7, 9-8 la elección en que el colegio eligió 8 o 9 directores y el estadio israelita eligió a los otros 8 o 9. Y en la primera sesión de directorio a la cual yo no concurrí, ni recuerdo la razón por la cual no concurrí, muy tarde esa noche recibí un llamado donde me indicaban que yo había sido electo presidente. O sea, a esa edad me infarté, obviamente que me asombré, pero tenía, yo creo, los cojones para afrontarlo, porque la causa era muy motivante y yo generaba la confianza en ambos grupos, tanto a los directores elegidos por el Colegio Obrero como a los directores elegidos por la Sociedad Anónima de Estado Israelita. Y fueron tiempos muy difíciles porque yo creo que ahí se efectuó la asamblea más multitudinaria que se ha efectuado en el estadio, donde mucha gente quedó afuera y fue una asamblea... ¿Fuera en qué sentido? ¿Afuera que no la dejaste fuera entrar? Fuera del auditorio, de la sinagoga, porque la gente no entraba, no cabía. Este fue un motivo de división, lamentablemente, en la comunidad, porque había mucha gente en el estadio que no quería que se hiciese el colegio porque eso iba a ser incompatible. Y los ánimos se caldearon mucho y yo no tenía la experiencia suficiente para conducir esa reunión y no se pudo efectuar la votación porque esta era una sesión extraordinaria, era una junta extraordinaria de accionistas que no se pudo terminar porque realmente fue violenta y yo tuve que levantar la sesión y no se pudo tomar la decisión en ese minuto. Y las conversaciones siguieron con posterioridad y para no latear, estas conversaciones lamentablemente fracasaron y fracasaron porque parte de la directiva del Colegio Obrero, que iba a construir en un suelo ajeno, iba a construir en un suelo que era de la Sociedad Anónima, pretendía que se hiciera un aumento capital y que esas acciones se las entregaran al colegio. Y eso fue lo que finalmente motivó que esto fracasara. Y si bien es cierto, como dicen, no hay mal que por bien no venga, ese fracaso condujo a que el colegio motivara a algunos donantes importantes de la comunidad y compraron el terreno en Las Condes y se le pidió una cuota de construcción a los apoderados muy potente y este colegio se construyó con donaciones y con los aportes de los apoderados. Por lo tanto, ese problema quedó solucionado, pero quedaba por solucionar el problema del estadio. El estadio estaba absolutamente quebrado. Tenía un patrimonio importante que era el terreno, pero sin embargo, era una época en que la comunidad tenía, los socios tenían problemas económicos, mucha gente no podía comprar las acciones, y si esto no se lograba solucionar, el estadio eventualmente podía ser ejecutado por los bancos acreedores. Bueno, en definitiva, con Marquito emprendimos la cruzada con el apoyo cruzada, de todo el auditorio. Yo sé que esa cruzada es muy, bueno, es muy sabrosa, pero antes de llegarte a eso, te quiero, la gente te que está saludando, así que déjame leerte un poco los saludos. Sara Dobri te manda muchos saludos. Yvonne Boschner, un abrazo fuerte desde Israel, Haifa, a José Esteban Rosenberg. Ariel Bar te manda un gran saludo, José. Marcos Caplún te manda otro gran saludo. La Betty Cañas, lo estamos viendo con Simón, un abrazo. Te están mandando muchos saludos, José. Muchas gracias. Oye, muchas gracias. Vamos a ese momento que después quiero retroceder un poco en el tiempo para que tú sepas cómo quiero ir armando la entrevista. Pero a mí, efectivamente, Marco Carlún contó un poco esta anécdota que tú dijiste, que venía a Chile, parece, el no sé, ahí cuéntanos tú, alguien del banco, y tú hiciste ahí que nos vamos a ir a Argentina. A ver, cuéntanos un poco cómo fue esa cuestión. Mira, lo que ocurre es que mi gran amigo Alberto Muchnik
en esa época era gerente general del Banco Republic, que era el mayor acreedor del estadio. Y se iba a inaugurar la sucursal del Banco Republic en Buenos Aires, y había una cena de gala en el Hotel Alvear. Y nosotros, obviamente, no estábamos invitados a esa cena, y Marcos, que tiene unos cojones increíbles, que ha sido un gran dirigente para el club, me emociona esos tiempos, porque yo creo que Marcos es la persona que merece todo el reconocimiento de la comunidad. Esto, sí, en gran parte, es mérito de Marquito. Y con Marcos decidimos viajar por nuestra cuenta de colados a este evento. Y nosotros, para no ser menos, una anécdota simpática, todo el grupo de gerentes del Banco Republic de Santiago viajaban en un vuelo de Iberia. Y como eran todos altos ejecutivos, Marcos suponía que ellos iban a viajar en ejecutiva. Y Marquitos, como siempre tiene amigos en todos lados, se consiguió unos upgrades para irnos también nosotros en ejecutiva. Y grande fue nuestra sorpresa cuando subimos al avión, que los grandes ejecutivos del banco iban en económica y nosotros dos solo íbamos en ejecutiva. Bueno, esa es una anécdota muy simpática. Ah, ¿no? Oye, y ustedes eran los gran Groyser, ¿ah? Eran como los grandes. Entonces, dijeron, chucha, estos güeyes tienen plata. Oye, me encantó, que haber sido una anécdota tremenda. Mira, y te quiero contar... Pero espérate, ¿tú con Marcos qué diferencia tienen de edad? Habría que preguntarle a Marcos su edad. Yo tengo 62. 62. Yo creo que Marcos tiene... Oye, eran 16 años de diferencia. Es decir, de verdad, eras tú un cabro chico yendo... Perdona que te huele tanto con lo que, por la edad, pero eras muy pendejo, man. Sí, era muy joven. Y te subiste un avión con Marcos y dijiste, ya, vamos a hacer esto. Efectivamente. Fuimos con Marcos a Buenos Aires... Y nos colamos, ahí nos ayudó Alberto Muchnik a entrar a este evento en el Hotel Alvear, que era a todo cachete. Y Marcos, con su tenacidad, con su simpatía, logró que pudiésemos conversar con el señor Zafra, que era el dueño del banco. Y le explicamos en breves minutos el problema en el que nos encontrábamos, y el señor Zafra le dio orden, y me acuerdo todavía el nombre, a su lugar teniente, un señor de apellido Dueck, que nos recibió en las oficinas del banco en Buenos Aires y se comprometió a ayudarnos. Y luego continuaron las negociaciones en Chile, donde Alberto Muchnik fue un puntal fundamental. ¿Y qué es lo que ocurrió? El estadio tenía una serie de documentos firmados a mucho plazo por los socios, pero eso no alcanzaba ni a cubrir ni el 20% de la deuda. Y el banco nos aceptó esos documentos en pago de la deuda, y que si alguno de esos documentos se protestaba, que los reemplazáramos. Pero finalmente el banco nos condonó casi un 80% de la deuda. Y eso fue lo que permitió que el estadio sobreviviera. Para, José, perdona. ¿Conseguiste que no pagar el 80% de la deuda, que no se la pagaras al banco? ¿Eso me estáis diciendo? Efectivamente, así ocurrió. Pero, una condonación. Pero ¿cómo? Eso, ¿tú crees que en los tiempos de hoy día pasaría eso? ¿Cómo lográis eso? Yo no lo sé. Mira, primero porque el dueño del banco era un gran donante comunitario a nivel mundial, un judío de mucho dinero, brasilero, que era dueño también del Banco Republic en Nueva York, y entendió que la situación económica en Chile era muy difícil, que era una comunidad muy pequeña. Y nos ayudó porque tenía buen corazón, y porque en el Banco Republic los ejecutivos que trabajaban en Chile, muchos de ellos eran de la comunidad. Bueno, y ahí el puntal que nos ayudó y que se portó extraordinariamente fue mi gran amigo Alberto Muchnik. O sea, esto fue construido no por una persona, ni por mí, ni por Marco. Esto fue un logro del directorio, de ese directorio, que era un directorio muy unido, ¿ya?, en ese aspecto. Y bueno, y este directorio, yo continué en el directorio como 20 años, fui reelegido como presidente, estuve dos periodos, ¿ya? Y finalmente se pagó, o sea, se terminó de cancelar esta deuda, y el estadio salió adelante, pero siempre administró pobreza.
Oye, Porque. José, pero bueno, primero me dice Álvaro Rosenblum que se llama Abramo Doug, el que tú dijiste, Abramo era el nombre. Perdón, no te comprendí No, eso. ¿Cómo? que Álvaro Rosenblum dice que el subteniente era Abramo Dueck, que está correcto, pero el nombre Correcto, el Abramo. lugar teniente. Dweck, sí, Sí. exactamente. Sí. Y entonces, una pregunta, sí, este fue el momento más frágil para tu gusto de la historia del EIM financieramente y económicamente. Mira, yo supongo que sí, no te podría hablar sobre el pasado. A lo mejor cuando el estadio se construyó, se fundó, también hubo problemas económicos, pero era para construir, no era por un Claro. tema de deuda. Yo te diría, de lo que yo por lo menos sé, es el momento más difícil para la institución que estaba, si hubiésemos tenido un acreedor inflexible, el estadio se habría rematado, se habría perdido. Oye, entonces primero déjame, primero estos colaboradores anónimos del director, no anónimos, pero que uno a veces no conoce, yo tengo 47 años y uno no conoce toda esta historia, y tú sabes que yo he vivido en el estadio, entonces poder decir que felicitaciones a Marquito, al Tito, que lo conocemos todos, y bueno, y trabaja como muchas veces, calladito, debajo, haciendo, ayudando a todos y a muchos, porque sabemos mucha historia del Tito, y a ti, porque esto fue un logro que nos permite hoy día estar, hoy día con un estadio fuerte y vigoroso, porque el año 1999, tú fuiste a México, y lo vamos a hablar, 99 tú fuiste a México, tú sabes que habían cinco expresidentes en la delegación, estaba Salo. Está bueno, el pollo, el ambiente, Álvaro Rosenblum, tú y Marquitos Caprún. Es decir, es una primera vez que yo creo que en un evento internacional habían cinco presidentes del Estadio Rarita. Una pregunta, José, ¿cómo llegaste al Estadio Rarita cuando niño? Porque finalmente a mí me gusta saber la historia de cómo llegan nuestras generaciones, nuestros padres. ¿Cómo llegaste tú al estadio? ¿Cómo Mira, llegaste? yo llegué al estadio, yo empecé en el Colegio Hebreo Macul desde el kinder, ¿ya? Pero yo llegué al estadio porque mis padres me enviaron y en esa época habían escuelas de deporte en los veranos, que pasábamos 15 días en carpa en el estadio y hacíamos todos los deportes. Tuvimos grandes profesores, grandes entrenadores, donde nos formaban en todos los deportes. Y a eso de los 10 años más o menos, uno elegía deporte. Y yo me incorporé desde muy pequeño a jugar fútbol y partimos jugando en la Liga Ñuñoa. Muchos años después nos fuimos a la Liga La Reina. Y mi vinculación con el estadio además tenía que ver también con el colegio. Los viernes para mí era el mejor día porque salíamos a la 1 del colegio. Y en la tarde teníamos tarde deportiva. Y yo era muy fanático de los deportes. Era el alumno regalón del profesor Oxenberg, que era el kinesiólogo y profesor de gimnasia del colegio. Y bueno, siempre como fui muy fanático de todos los deportes, para mí el estadio era mi vida, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy yo sigo siendo socio del estadio y voy a jugar tenis. Que el deporte que practico mucho acá. Y bueno, yo creo que nuestros padres tienen mucho que ver en eso. Además, era una época en que la gente no tenía piscina en sus casas. Cosa que no me ocurría a mí. Yo en mi casa sí tenía piscina, pero sin embargo, a mí me interesaba sociabilizar. Y me juntaba con los amigos en el estadio y teníamos las famosas pichangas de verano en el pasto y pasábamos el verano entero. Todos los ¿Y meses quién de eran verano. esos amigos? ¿Quién eran los amigotes que tú jugabas y cuáles eran tus recuerdos de Mira, Kinder? la gente del fútbol siempre siguió hasta muy tarde. Mira, partimos los más chicos. Eso es lo bueno que tiene el estadio, que el estadio es integrador. El estadio es una institución apolítica. En el estadio no se hablaba de sefaradí, de yeque, no se hablaba de matrimonios mixtos. No había diferencias políticas. Y luego, si hay oportunidad, te contaré una anécdota de la época del régimen militar. Y por lo tanto, en mi equipo de fútbol, por ejemplo, con el que yo partí, habían jugadores de León Bear, Danny Bear, que eran de la Alianza Sí. Francesa, los hermanos Oxenberg, que eran del Instituto Nacional, y otros tantos que éramos del Colegio Hebreo, y no sé si el Tito Muschnick era del Kent School. O sea, Ah. la comunidad tenía un encuentro muy potente en el estadio. Entonces,
Lo bueno del estadio, que era es una institución, una institución judía laica, donde no había ningún tipo de diferencia. Lamentablemente, hasta el día de hoy, que no tiene ningún sentido, yo siempre fui de la idea y participé en muchos procesos de tratar de fusionar al estadio con la comunidad sefaradí, con la comunidad israelita de Santiago. Esa diferencia absurda de ser, somos tan poquitos, de estar divididos en tantas instituciones. El estadio las aglutinaba a todas. Entonces esas diferencias no existían. Y, ahora, pero una cosa, cuando tú me hablas que yo participaba en el estadio, ¿también tus padres participaban? ¿Tu hermano? Si no, hermano? No, mi padre fue siempre socio por mí. Mi padre no iba al estadio, muy poco, era una persona muy ocupada. Yo hice toda mi vida deportiva muy solo, siendo un deportista, y lo digo humildemente, muy destacado. Recibí muchos premios en el colegio, por gimnasia, en el estadio, y mi padre estaba ausente. No tengo nada que reprochar por eso. No, lógico. Pero mi padre tuvo la preocupación de que yo siempre estuviese vinculado a la comunidad y que estuviese siempre yendo al estadio. En esa época teníamos 8 o 9 años y andábamos en micro solo. Yo me iba al estadio en micro. ¿Solo con un solo, amigo? Solo de mi casa, y me juntaba con los amigos en el estadio. No, ¿dónde vivía ahí, más o menos, para entender? ¿Dónde vivía ahí en esa época? No, yo vivía en Américo Vespucio con Isabel la Católica. Yeah. Y me tomaba el trole hasta Apoquindo, y en Apoquindo me tomaba la micro 50 o la liebre 4, cuyo paradero era el Estadio Israelita. Lo último. El último, efectivamente. Oye, una pregunta que me están haciendo por... Oye, Edison Soldán te manda muchos saludos y te está hablando que qué bonito recuerdo estáis contando. Y me pregunta, alguien me está haciendo una pregunta con la perspectiva del tiempo, que han pasado 34 años. La decisión, como tú dices, la decisión al final que el colegio no se fue. Al final, ¿cómo la evaluaría, digamos? ¿Qué es para ti? Yo creo que fue positivo, porque en definitiva se solucionaron los dos problemas que teníamos. ¿Ya? De manera que como te dije, que no hubo mal que por bien no viniese, porque la comunidad hizo el esfuerzo y se resolvieron ambas situaciones. Ahora, hoy día entiendo que hay un proyecto, que no sé, yo no estoy al tanto de qué es lo que va a ocurrir, pero me parece que la tendencia tiene que ser de que las instituciones se fusionen, porque nuestra comunidad no tiene grandes donadores, la comunidad judía no es una comunidad rica, y por lo tanto, siendo tan poquito, debemos unir fuerza y reducir las instituciones, y el estadio tiene más de 7 hectáreas, yo creo que puede cobijar a prácticamente toda la comunidad. De manera que el proyecto de hacer el colegio, yo no conozco el proyecto, espero que sea un proyecto inteligente que permita una integración armónica y que ambas instituciones puedan convivir sin que ninguna afecte la calidad de vida de la otra. Exacto. Oye, José, pero una pregunta que todavía no me queda claro. ¿Tú partiste jugando fútbol en el estadio o jugando tenis? Que ahí no me quedó claro. No. Ahí estoy... Yo fui futbolista toda la vida, y producto de un corte de ligamento de mi rodilla, que jugué mucho tiempo con el ligamento cruzado anterior cortado por el fútbol, terminé prácticamente un tiempo inválido porque abusé de mi rodilla, porque terminé operando muy tarde, entonces tuve muchos eventos muy delicados, una lesión que se llama hemartrosis, que se te llenaba la rodilla de líquido y con sangre, porque el médico que me atendía en forma muy prudente me decía, esta es una operación tan sanguinaria que por tu edad, esto me ocurrió a los 30 y algo, no te recomiendo operar, sino que trabajes el cuádriceps en el gimnasio todos los días y que evites operarte. Pero yo era tan deportista que finalmente mi rodilla no soportó y me tuve que operar. Y como sufrí tanto con esta lesión, decidí dejar el fútbol y me metí de lleno al tenis. Todos los días yo jugaba... Me venía del centro de mi oficina a jugar tenis a la hora de almuerzo. Y para mi desgracia, irónicamente, la peor lesión que tuve en mi vida fue en un torneo de tenis en el estadio, que un fleje que estaba suelto, me enganché con ese fleje
y me corté dos ligamentos, el ligamento medial, el cruzado anterior, y me rompí los dos meniscos. ¿En qué cancha? ¿Cuándo tenía un campeonato en el estadio? Me imagino los gritos a Sergio, bueno. Me imagino. Bueno. No, yo creo que Sergito no sé si estaba en esa época, fue un torneo nocturno que estaba jugando con el Kiko Gendelman. El Kiko. Oye, José, pero tú fuiste presidente en el 86 y antes habías sido director, ¿o fue tu primer ingreso al directorio? No, yo fui un par de años director porque Marquito me invitó a integrarme como director deportivo. Ya, entonces, entonces tú... Vinculado al deporte. Ya, pues, entonces tú viviste los primeros años de este gimnasio nuevo, de esta construcción nueva. Es decir, tú, quien tenías 28 años o 26 años, viste, oye, la nueva construcción. ¿Qué fue para tu generación tener esta ampliación? Porque para mí, yo soy un poquito, tengo el 47, entonces yo casi prácticamente nací con estos camarines, con este madera, estos gimnasios. ¿Qué fue para ustedes? Bueno, mira, significó mucho porque es un doble gimnasio, entonces nosotros entrenábamos en el invierno, se podía entrenar de noche, ¿ya? Después se hizo la piscina temperada, no sé si partió ahí o después. Había muchas actividades, teníamos la cafetería, le dio vida al estadio, o sea, fue un proyecto interesante. Lamentablemente se escapó de las manos el presupuesto, y esto terminó costando varias veces lo que se presupuestó. Ya, y... pero tú como joven, y tu amigo, me imagino, todos tus compañeros, bueno, te decían, José, bueno, qué espectacular, vamos a jugar, me imagino, el bowling, acuérdate que era el bowling, no la piscina temperada. Yo te puedo decir que para mí fue duro, porque el año, yo me casé en marzo de 1980, tenía 21 años, ¿ya? Y ¿todo lo así tan joven? Oye, ¿pregunto, todo lo así tan joven? Parece. Y producto de eso, quedé fuera la ficha de mi padre. Entonces tuve que hacerme socio, y la señora Marta, que me ubicaba perfectamente, a la primera entrada después de casado, pues yo me casé en el estadio, me dice, José, tienes que comprar las acciones. Y en ese entonces, las primeras acciones costaban, las primeras $45,000, pero como la deuda era tan grande, el precio subió a 2.000. Y tuve que suscribir $2.000 del año 80, que era mucha plata, que no la tenía, y mi padre, mi gran padre, me la pagó. Y eso me permitió a mí ser socio, y no existía cuota matrimonio joven ni una cosa. Pagaba la cuota completa, y además tuve que suscribir estas acciones que las estuvo pagando mi padre, no sé, habré firmado 24 letras, 36 letras, no me acuerdo, pero tuve que ponerme con esos $2.000 para poder, por el hecho de haberme independizado, y yo ni siquiera estaba recibido, yo estaba en quinto año de derecho, ¿ya? Que ganaba 2.50 pesos, porque aparte de estudiar, ya estaba trabajando, pero obviamente que tuve que ser subsidiado por mi padre. Oye, y acá dicen que, bueno, dicen, José jugaba tenis incluso con muleta, que era tanto fanatismo que jugaba hasta con muleta. Lo que pasa no era muleta, lo que ocurre es que yo quería volver rápido a la cancha después de estas lesiones graves, y tenía unas rodilleras que eran muy novedosas, que en Chile no se conocían, que eran especialmente para gente que tenía el ligamento cortado o estaba operada, que eran unas, me decían el Robocop, porque la rodillera partía, eran rígidas, desde el tobillo y terminaban en el muslo, ¿ya? Con unos elásticos para evitar de que tu rodilla se fuera hacia atrás, ¿ya? Y jugué mucho tiempo, y como me lesioné dos veces de las distintas piernas, entonces por eso decían que con muletas, pero eran unas rodilleras que eran unas cosas impresionantes. Oye, yo me acuerdo mucho de ustedes, porque yo también pasaba en el estadio. Me acuerdo mucho que ustedes tomaban, no sé, un grupito, cafecito después, se juntaban, era un lotecito, no sé si, y la pregunta viene acá, tú te juntabas con muchos directores, con el Nano, con Lázaro, con Isaac, si fue honor y Brajá. ¿Ustedes se hicieron amigos en el directorio o ustedes eran amigos antes? Mira, y yo a Lazarito, que en paz descanse, lo conozco del fútbol, del estadio, no del directorio. A Isaac Pesó, que también fue un gran director que luchó mucho por el estadio, lo conocí fuera del estadio,
pero nos hicimos muy amigos en el directorio. A Nano Soldán también lo conocí fuera del directorio y nos hicimos muy amigos en el directorio. Nanito, un gran director, dedicó muchos años de su vida, todos los días. Nano era el presidente de la Comisión de Finanzas del estadio. O sea, Nano y un grupo de directores hicieron un trabajo financiero espectacular. O sea, yo te digo que si hay que rendir homenaje, porque yo soy lo que cree que hay que rendir homenaje en vida, lógico, yo diría que a Marcos Caplún hay que hacerle una estatua en el estadio. Es el dirigente más comprometido que yo nunca he conocido, ¿ya? Marco, de una lealtad con la institución impresionante. Nano Soldán dio sus mejores años de juventud con Isaac Pesó, que estaban en la Comisión de Finanzas, trabajando en los periodos más difíciles. Realmente uno tiene que estar orgulloso que en nuestra comunidad hemos tenido, yo puedo hablar solamente por el Estado Israelita, dirigentes que fueron a servir, no a servirse, dirigentes que pusieron mucho, poco, lo que pudieron por la institución. Siempre subieron a la Torá para donar al estadio. Un directorio, ¿ya?, que yo pongo las manos al fuego, y por en general todos los directorios del estadio, que nunca se tocó un peso, nunca se hizo un cheque irregular. Eso es lo que más me enorgullece de nuestro club, que la gente que ha estado ha sido proba. Cuando uno ve lo que ocurre en los clubes de fútbol, las cosas que han pasado, cómo le metían la mano a la lata. Y eso es el único reproche que tengo contra Marquitos Caplún, que siempre con Nanito lo retábamos, que por qué estaba metido en el fútbol, porque le iba a salpicar. Porque todos teníamos certeza que Marquito era un dirigente que lleva el chuncho en el corazón, pero estaba rodeado de gente que metía las manos en la lata y eso te salpica finalmente. Pero Marco, como es tenaz y es porfiado, que ese muchas veces resulta ser una virtud, ¿ya? Es porque tenemos también un estadio, por gente como Marco y como su padre, León Caplún, que también dedicó sus mejores años a la institución. De hecho, son los únicos padre e hijo presidente del estadio. No sabía, no, son los únicos, son los únicos. Así es, así es, así es. Oye, José, pero bueno, un poco, ustedes se juntaban a tomar café, me acuerdo. Tenían un lote bien entretenido. Así es. Todos los miércoles, lo que ocurre, los miércoles eran las sesiones de directorio, todos los miércoles. Pero a veces se cambiaba y se quedaba un grupo muy grande del fútbol todos los miércoles a comer en el estadio. Ahí tuvimos un grupo al que yo decía que bueno que tengamos este grupo, que así evitamos ir al psiquiatra. Ese grupo ha ido mutando con los años, pero hasta el día de hoy existe. La gran mayoría son futbolistas. Y hasta antes de la pandemia se juntaban todos los miércoles a comer en una casa, ¿ya? Y ahora esto está suspendido por la pandemia, pero se comunican todos los martes este grupo por Zoom, ¿ya? Pero este grupo los miércoles existe hace 30 y tantos años y han ido algunos miembros cambiando, ¿ya? Pero yo te diría que la raíz es el fútbol. Por ejemplo, en este grupo actual está Luchito Ventura, está Ricardo Brender, está Ralfi Koniski, estoy yo, estaba Lazarito Rosenthal, todos vinculados al fútbol, y después se fue integrando otra gente que no era futbolista. Oye, y dime una cosa, pero tú como, porque al final esto es voluntario. De hecho, te quería nombrar una cosa, que no sé si estáis de acuerdo conmigo. En toda mi vida, quizás puedo estar equivocado, tú me puedes, yo nunca he visto una reserva del estacionamiento del presidente ni el vicepresidente, como en otras instituciones. Yo te voy a contar una anécdota sobre eso. Mira, qué interesante lo que tú estás tocando. Ah, pero yo te quería contar. Bueno, cuéntame tú. No, es que está directamente relacionada con tu pregunta. Ya. Siendo yo presidente del estadio, escuché por ahí, porque lamentablemente siempre los directores están expuestos a la crítica y había siempre mucha crítica, ¿ya? Y escuché una vez una crítica que se decía que los directores tenían el privilegio de no pagar el estacionamiento. Y yo, siendo presidente, planteé la moción, ¿ya?, que me parecía que por 3 o 4 UEF no teníamos que estar en la boca de nadie. Y me recuerdo de otro gran director, Peter Kahn, que lo único que hacía Peter
Peter lo único que hacía era ir a trabajar al estadio porque él no hacía deporte. En mi caso, yo iba todos los días por ser director o presidente, pero también hacía deporte. O sea, yo aprovechaba las instalaciones del estadio. Y Peter dijo, esto no tiene que ver con dinero. Yo vengo a trabajar todos los días aquí, y Peter iba todos los días a trabajar. Lo mínimo que me merezco es un estacionamiento. Y tenía razón Peter. Y yo le dije, Peter, tienes toda la razón, pero dime una cosa, con gente malintencionada, ¿cuál es el sentido de estar en la boca de la gente? Yo te sugiero que apoyes mi moción y que en definitiva paguemos todos el estacionamiento. Y fue aprobado unánimemente que los directores no podían tener ningún privilegio, ni uno. Y desde ahí en adelante, todos los directores pagaban la cuota anual de lo que costaba el estacionamiento. Tanto es así que cuando yo fui con Marco a Buenos Aires a negociar la deuda y fui a Venezuela a negociar la macabeada con Marco, los pasajes de Marcos y mi pasaje fueron pagados desde nuestro bolsillo. Nunca, y no era lícito, que el estadio que vivía pobreza financiara, a pesar de que estaba yendo a un trabajo del estadio, un pasaje. Era algo simbólico, pero me parece que la vida está llena de simbolismo y me parecía que si yo iba a Venezuela a negociar una tarifa para una macabeada o iba a Buenos Aires, el pasaje tenía que ser pagado por nosotros. Los directores en el club, ¿ya? Los que pueden ir. Se me perdió. Ahí sí. ¿Me está escuchando, José? Ahí sí. Sí, sí. Ahí sí, sí, te escucho, perfecto. Oye, pero yo te quería hacer dos cosas. Bueno, primero quiero decirte una persona que te está escribiendo, que no sé quién es, pero la quiero leer. Dice Juan Pablo Camiruaga, sin pertenecer a la comunidad, grandes amigos y tremendas personas. Nano Soldán, José Rosenberg, honorables amigos. Te mandan un saludo ahí, Juan Pablo Camiruaga. Sí, Camiruaga. Sí, muy amigo mío, un gran amigo. Perfecto. Amigo. Muchas gracias. Oye, escúchame, José, pero yo también quería ir un poco a eso, es decir, que ustedes como directores, y hasta el día de hoy, como que pareciera como que quedó, que los directores no tienen esos privilegios que hay en otras comunidades, el presidente, el vicepresidente, el secretario, como que usted, como decís tú, pago mi estacionamiento, me estaciono donde hay espacio, bajo, es como que, no sé, me da como que un club, como que como si fuéramos todos iguales, como que si fuéramos todos del mismo club. No sé si me puedo explicar el sentimiento que me da el estadio donde uno va. Mauri, una cosa que pertenece a mi generación de dirigente es que el CUBET vale callampa. ¿Ya? El CUBET, disculpa lo coloquial del lenguaje, pero el CUBET vale callampa. Esos son privilegios malnacidos. O sea, porque yo soy presidente, ¿tengo que tener un estacionamiento? ¿Tengo que tener algún privilegio? Eso no corresponde. Los antiguos dirigentes, las generaciones anteriores a las mías, era gente que le gustaba el CUBET, que le gustaba que le hicieran de alguna manera un reconocimiento. Yo la verdad no fui un presidente popular, y tú, Mauri, te debes acordar mis grandes peleas con Maccabi, ¿ya? Porque yo he sido en mi vida un tipo duro pero muy consecuente, y yo considero que nadie debe tener privilegio, y siempre luché porque la gente de Maccabi, que tenía recursos económicos, pagara la cuota, igual que un deportista que jugaba fútbol o un tenista, porque no hay privilegiados. Los que tienen privilegio son los que no tienen los recursos. El estadio es una institución que debe permitirle el ingreso a todos los judíos de Chile en la medida que no tengan recursos. Pero me parecía un subsidio mal otorgado el hecho, ¿ya?, de que de familias judías que no eran socias del estadio y tenían los recursos, mandaran a sus hijos el día sábado a Maccabi y no cooperaran con la cuota. Eso me parecía un abuso. Oye, y eso me trajo a mí mucha impopularidad. Ya, pero escúchame, pero quiero irte, voy a ir a ese tema, pero lo que te quería transmitir es que igual se quedó instalado, por ejemplo, el estacionamiento quedó instalado, y yo creo que es algo que quedó instalado y que me gusta del estadio Falita. Eso es lo que quiero transmitirte, como que hay una política que no creo que haya un director en el estadio actual que diga quiero mi estacionamiento, porque quedó instalado. Es como la filosofía del estadio realista, como decís tú, trabajar, se sacan la cresta, dan su tiempo, eso me encanta.
Y también, y te voy a comentar lo de Maccabi, yo me acuerdo del Maccabi cuando yo estaba en la Mifkadá y tú llegaste, y también fue potente que llegara el presidente del estadio a hablar con unos, digamos, ahora entiendo que tú eres un niño, ojo, ahora entendí que eres un niño. Así que, si hubiera sabido, porque yo te veía como el tremendo adulto, si hubiera sabido que eres tan pendejo, quizás te hubiera, pero fuiste igual valiente, fuiste igual valiente. Más que allá de que efectivamente podemos conversar horas de Maccabi, pero fuiste súper valiente de ir a hablar con unos niños o jóvenes que tienen su sueño, los jóvenes tienen su impulso, y al final son jóvenes y al final tampoco no son irresponsables. Así que igual yo creo, porque el recuerdo lo tengo, que fuiste a la sala de abajo del Ken de Maccabi, y de hecho en tu periodo puede ser que hubieron muchas roces, pero teníamos presupuesto, me acuerdo, Maccabi, teníamos secretaria, no sé si te acordáis. Sí, claro. Muchos beneficios que me imagino que se otorgaron ahí. Y al final, esa conversación con nosotros fue valiente. Yo no sé si muchos directores, presidentes del estadio en esa época, o quizá hoy día el Pollo fue ex Maccabeo, el Álvaro Rosum, pero en esa época no existía. Pues. Digamos, acuérdate que León Dobri, cuando llegó Sifronal Ibrahá, León Dobri, nos dijo chao y si no, chao, y tú fuiste capaz de ir a conversar. Eso también tiene un mérito, independiente que puede ser opiniones diferentes, pero tiene el mérito tuyo. Así que me parece, no sé cómo te recordás esa anécdota de ir a conversar con adolescentes, jóvenes, no sé cómo lo recordáis, no sé si para ti fue una experiencia. O sea, mira, era un punto de vista, y me acuerdo que Maccabi tuvo después dos o tres cupos en el directorio, los teníamos permanentemente en el directorio, ¿ya? De ese detalle que tú mencionas no tengo mucho recuerdo, pero... Yo me acuerdo, llegaste bien vestido, con unos mocasines, de ahí me acuerdo, unos mocasines negros, no sé si ocupáis mocasines negros, pero tengo esa sensación que llegaba el presidente del estadio a hablar con nosotros, igual era un honor, ¿no? Era como una doble, no sé, una doble sensación, así que igual para nosotros fue potente como jóvenes. Yo la verdad, para ser honesto, no me recuerdo de ese evento, Mauri. No, no tengo recuerdo de eso. Pero igual, para nosotros los que estamos... Pero mira, yo estoy de acuerdo con muchas cosas y no es para este programa, pero finalmente Maccabi forjó, junto con los deportistas, porque yo soy deportista, soy Maccabi, forjó grandes líderes en el estadio. Digamos, yo no me veo en otra casa que no es el Estadio Israelita. No me veo. O pregúntale al Pollo, al Álvaro Rosen, Brutalitán y Cazorla, todos los que hemos estado en el deporte y en el Maccabi, no existe otro lugar que no sea el estadio. Y ahí viene mi pregunta, es tus hijos, ¿cómo los incorporaste a la vida del Estadio Israelita? ¿Tú los obligaste, les dijiste, oye, tienen que ir a hacer deporte? ¿Había un primo familiar ahí? Es tanto mi amor por la camiseta, que yo no sé si mucha gente lo sabe, probablemente no. Mis dos hijas, que fueron tenistas y fueron las dos campeonas chilenas de tenis y una fue campeona sudamericana, tuvieron ofertas para jugar por la Católica, entrenador gratis, todas las facilidades por la federación. Mis hijas nunca se fueron del Estadio Israelita. Mis hijas jugaron siempre por el Estadio Israelita. Y en los nacionales, que ganaron muchos nacionales, ellas eran representantes del Estadio Israelita. Nunca me confundí con eso, ¿ya? Nunca, ¿ya? Mis hijas entrenaban con Velus Prayú todos los días en el Estadio Israelita, ¿ya? Eso para mí era evidente, claro. O sea, mi vinculación hasta mi último día será con mi primera casa, que es EIM. Oye, pero dime una cosa. Y porque tú, no sé, ahí tú me puedes, corrígeme, por favor, corrígeme. Sí. Tú tuviste como una vuelta al estadio como deportista del tenis, o estoy equivocado, porque de repente yo, trabajando en el estadio, de repente vi, por eso te pregunto, quizás yo me equivoco, pero yo de repente te vi más que antes. ¿Es así o estoy equivocado? En esta época, ojo. Sí, no, yo nunca me fui del estadio, yo nunca he dejado de ser socio del estadio. Lo que ocurre es que en la época que yo era director, yo iba prácticamente todos los días al estadio, y bueno, después que tuve, que me salí del fútbol y me dediqué al tenis, y después que salí del directorio, que no me acuerdo, ya serán unos 20 años, 15 años que me fui del directorio, yo solamente voy al estadio a jugar tenis, o sea, me voy incluso vestido. Entonces, mi actividad
social del estadio ya no existe. Solamente estoy vinculado a través del deporte, ¿ya? O con una macabiada. Pero socialmente, no tengo... Mis amigos ya prácticamente van a hacer deporte, pero no van al estadio. Y como ya no tengo a mis hijas vinculadas con el club, que yo iba mucho a verlas entrenar, puede ser que me veas menos porque solamente voy al tema del tenis. Ya, ya pero a mí me contaron... ¿Cómo nació lo de México? Entonces explícame, porque yo te vi, y perdóname, yo puedo decirlo, yo te vi y hablamos, estáis súper feliz, contento, salíais, comías, contáis con tu hija. ¿Cómo nació esta usted de ir a México entonces? ¿Me podéis contar? Bueno, porque yo siempre seguí vinculado, yo iba a jugar hasta el día, bueno, ahora por la pandemia no lo he hecho, vinculado con el estadio a través del tenis, y cuando me enteré del tema de la macabeada, me comuniqué inmediatamente con mis dos hijas, que quería ir con ellas, una no pudo, y una sí pudo, y obviamente que para mí una macabeada es un evento extraordinario, y bueno, y es primera vez que puedo ir a una macabeada con una hija, porque si bien ellas habían ido a la macabeada de México anterior, y la habían ganado, ¿ya? En esa macabeada yo no estuve presente, no pude. Y ahora lo único que quiero, y he hablado con mis hijas, pero bueno, el mundo cambió, era poder ir a Israel con mis hijas, y que una día hace mucho tiempo que no juega tenis, la otra está un poquitito más vinculado, pero da lo mismo, el hecho es poder viajar con ella. Bueno, yo no sé si la macabeada en Israel se va a realizar o no. Nadie puede realizar mucho. Está bien, pero ¿cómo fue la experiencia para ti, México? Porque había otros tenistas, yo te vi feliz, ¿no? Yo lo pasé muy bien, compartí pieza, imagínate, con mi hija, ¿ya? Que fue maravilloso, ella lo pasó fantástico. Yo compartí con la gente el tenis, salíamos a comer todas las noches. Fue una experiencia maravillosa. La macabeada siempre, y sobre todo las panamericanas, son mucho mejores que las de Israel. Sí, sí. En Israel está todo muy, muy disperso. No hay un lugar donde la gente se junta. La experiencia en Israel es muy valiosa tanto para la inauguración como para la clausura. Pero en el resto, cada uno anda por su cuenta. Y las panamericanas son fantásticas. Y las dos macabeas que han habido en Chile la última década han sido espectaculares. Ya, pero a mí me dijeron que tú ibas con expectativas bajas, te quiero decir lo que me dijeron, y que quedaste totalmente sorprendido por el ambiente, con las relaciones. Me dijeron que bueno, oye, siempre fueron ir con mejores, con menores expectativas, y que superaron totalmente. ¿Es así? Te estoy preguntando nomás. No, sí, efectivamente es así, porque yo había estado anteriormente en una macabeada en México, cuando yo era estudiante universitario, te diría el año 78, que yo fui por el fútbol. 79. Ya. Y fue una macabeada, estábamos muy incómodos, dormíamos 20 personas en una pieza, se inundaba la pieza, las condiciones fueron muy malas. ¿Ya? Y fue una macabeada terrible en que se agarraron a cuchillazos los venezolanos con los mexicanos. Fue, la verdad que fue lamentable el espectáculo. No fue agradable, igual que la macabeada de Venezuela, en que cuando fuimos a jugar fútbol, Chile fue expulsado, nos quisieron robar la medalla, los venezolanos nos robaron el partido. No fue una macabeada agradable, sin perjuicio que el hecho de compartir con tus amigos una semana es una experiencia espectacular. Oye, pero después tuviste, me dijeron que una comida del tenis, fuiste, de hecho hasta te agradeciste, digamos, realmente fue una experiencia... Bueno, sí, que te llenó. De hecho, en octubre yo tenía todo, porque hubo una comida en la casa de Larry Recepca. Exacto. Y yo dije, yo doy el segundo paso, y en octubre o noviembre, con el verano, yo hago la comida en mi casa, y vino el estallido social. Y en diciembre, que ya la cosa estaba más tranquila, quise hacer la comida en mi casa para todos los tenistas, pero no hubo quórum. Si iba a ser en marzo, bueno, y en marzo ya todos sabemos lo que ocurrió. Bueno, pero espectacular. Pero mi palabra está empeñada. Lo que no sé es si vamos a tener macabeada en Israel o no. Bueno, vamos a averiguarle. Oye, ¿sabes quién va a saber más que tú y yo? Marquitos Cabrumpo. Sí, así es. Oye, escúchame, llegamos a una parte de este... Tú no habías visto el programa... Este es un documento que queremos guardar histórico por los 70 años del EIM, y viene la palabra, esta es una parte más miscelánea, se llama tic-tac, tic-tac. Yo te voy a dar dos preguntas, dos cosas, y tú tienes que elegir una.
Puedes fundamentar o no puedes fundamentar, eso ya es un problema tuyo. ¿Estás dispuesto a jugar este juego conmigo? Por supuesto. Perfecto. Tic-tac, tic-tac, para José. Deportes, ¿tenis o bici? Tenis. Me dijeron que eres muy fanático de la bici. Correcto, sí. ¿Pesach o Rosh Hashanah? Pesach. ¿Por qué? Porque tradicionalmente en mi casa siempre se conmemoró Pesach. Entonces tengo muchos recuerdos familiares. Rosh Hashanah para mí no tenía mucho significado porque al vivir en la Golá, al vivir en la diáspora, uno festeja más el año nuevo en el país donde vive. Entonces no vibraba mucho. Yo soy un judío de pueblo, con mucho corazón, con mucho apoyo a Israel, pero soy laico. No soy religioso. Oye, ¿azul o rojo? Azul, siempre. Siempre azul. ¿Sushi o pollo con papas duquesa? Pollo con papas duquesa. Esa la pensaste, ¿eh? Parece que la pensaste. Y el sushi de una muda nueva, pues no. Sí. ¿El pollo de qué? Es que yo soy de comer casi a diario pollo. Ah, por eso. ¿Y las papas duquesa? Bueno, no, eso no, pero el pollo sí. Oye, un número, 5 o 57. 57. ¿Hay alguna razón el 57? Bueno, porque es mi año de nacimiento. Ah. Y porque 5 más 7 suman 12, que es más que 5. Ya, perfecto. Oye, ¿Herzl o Ben Gurión? ¿A quién eliges? Teodoro Herzl. Porque al final para ti es el padre del sionismo. Es su legado de vida. Teodoro Herzl es el padre de la patria. Su identificación con el judaísmo, luego de haber reporteado el juicio del capitán Dreyfus, despierta su judaísmo y organiza el primer congreso sionista mundial. A él se le debe todo. Oye, por darte una respuesta corta. Sí, espectacular. ¿Qué libro? ¿Éxodo o Arranca que yo ya estoy muerto? Arranca que yo... No, no será Dispara que yo ya estoy muerto. Dispara que yo estoy muerto, pero dispara. Mira, ambos libros son espectaculares. Éxodo lo leí cuando era muy joven, y el libro de Julia Navarro, Dispara que yo ya estoy muerto, lo leí hace un par de años y lo encontré extraordinario. Tiene el mérito de estar escrito por una persona que no es judía y que explica muy bien lo que ocurre en la novela desde el punto de vista histórico. Yo diría que son dos cosas distintas, no se pueden comparar. Oye, estas preguntas son de todo, po. Oye, ¿qué esta bueno, me vaya ¿qué es tu manía? Porque esta me asustó, ojo, me asustó a mí, porque dice, ¿qué manía elegirías? ¿Puntualidad o elegir los restaurantes? Puntualidad. Dicen que eres tremendo para la puntualidad, eres tremendo. Sí, soy muy puntual. Y muy enojón cuando no llegan puntuales. Puede ser. Oye, puede ser. ¿Romeo Santos o Juan Luis Guerra? Juan Luis Guerra. Más más de mi época. ¿Sí? Más de mi época. Oye, ¿Miami o el centro de esquí Bay? Bay. ¿De todas maneras? Son dos cosas distintas, pero me trastorna mucho. Yo soy muy fanático del esquí. Me trastorna mucho. ¿Es verdad que tienes colección? Acá ¿Es verdad que siempre cortaviento semiabierto o chaqueta de cuero? Chaqueta de cuero. Eres bueno para chaqueta de cuero. Sí. Y para los mocasines. Me dicen que para los mocasines, yo te pregunto, ¿es colección o porque te gusta? Dime la verdad, porque Marcos Caplún, yo te voy a contar. Marcos Caplún me sopló que tú a cada viaje que ibas y comprar mocasines. La verdad que soy bien zapatero. Me gustan los zapatos. Oye, ¿Fernando González o Feder? Fernando González siempre. Lo adoro. Lo conozco, fue compañero con mi hija en la academia en Estados Unidos.
Es un gran tipo, Fernandito, un gran tipo. Es un tipo. Yo lo tuve en el escuelo, estuve en una academia en el estadio 2 años y se portó un 7, pero un 10. Un gentleman. Sí. Oye, bueno, es el tic-tac. Tic-tac, no sé si te gustó, era una cosa miscelánea, algo diferente. Muy entretenido. Perfecto, Mauri. Oye, te quiero dar las gracias, José, por esta entrevista. Creo que contaste cosas muy, muy interesantes, muy emocionantes. La que contaste de nuestro estadio en los años 86 nos lleva a reflexionar para lo que viene. ¿Qué pensáis en lo que viene? Tú que tenías una mirada siempre crítica, digamos, de peso, digamos. Esta cuestión de la pandemia, esta que hay que renovar. ¿Cómo se nos viene la mano el estadio Rolita? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es tu recomendación? No, mira, yo creo que yo no conozco el directorio actual. Yo creo que cada cual conoce el terreno que pisa. Yo no estoy en condiciones de dar consejos ni recaos. Lo único que yo podría decir es que el estadio es una institución judía laica que reúne a todos los judíos, religiosos, no religiosos, que nunca nadie le imponga nada a nadie. Yo como presidente nunca acepté que hubiese kashrut en el estadio. Estaba de acuerdo en que hubiese un casino kosher, pero que nadie le imponga a nadie su voluntad. El estadio tiene que ser sumamente plural, ¿ya? Y no hay tiempo para contarte una anécdota del año 88, cuando fue el plebiscito. Cuéntame, ¿podemos darnos 2 minutos? ¿Podéis contar? Yo tengo tiempo, te lo puedo contar, porque es una anécdota interesante para mostrarte tú que uno tiene que voy a ser autorreferente con el director y conmigo mismo. Porque hablo de la pluralidad del estadio, que ese es su mayor valor, que no nos distinguimos del origen de judío de donde somos, ni si somos religiosos o no somos religiosos. El año 88, siendo yo presidente del estadio, recibí un llamado de Abraham Zennerman, que es mi tío, para que se prestara el estadio para hacer una comida en honor al presidente de la República de aquel entonces, el general Pinochet. Porque había miembros de la comunidad, esto no era un acto oficial de la comunidad, sino que muchos miembros de la comunidad que querían hacerle un reconocimiento al general Pinochet, porque él había sido, en definitiva, un buen presidente para la comunidad, siempre fue a Yom Kippur generalmente, fue muy respetuoso de nuestra cultura. Y, por supuesto, yo siendo presidente tenía una responsabilidad, pero yo no era dueño del estadio, y yo, todo el mundo lo sabe, no lo voy a esconder, yo era partidario del régimen, voté que sí en el plebiscito, y no obstante eso, fui a directorio y dije, señores, nos están pidiendo el estadio para hacer este evento, donde finalmente se hizo en otro lugar y fueron unos cuantos miles a la comida, y yo asistí. Y yo propuse al directorio que el estadio no se prestara para ese evento, porque el estadio era de los del sí y era de los del no. A pesar de que el directorio, creo que unánimemente, eran todos del sí. Y sin embargo, tuvimos que dar la cara ante Abraham Zennerman y la gente que estaba en el comité organizador de esa comida, que les costaba entender, pero ¿cómo es posible que en el estadio, no, si son todos del sí? No, esta institución... Era tu tío. Además, esta institución es una institución apolítica. Esta es una institución que nos une a todos y no debemos hacer cosas que nos separen, ¿ya? Y la comida se hizo en el hotel de Mario Albo, en el Tupagüe, en el centro. Y creo que hubo 1.500, 2.000 personas, ¿ya? Pero nunca mezclar las cosas. Y eso es lo bueno que tiene el estadio. Nunca hubo que tú eres sefaradí, chao, que tú eres yeque, chao, que tú eres que nací, que tú... No, el estadio es de todos los judíos de Chile. Oye, ese es el legado que tiene que quedar en definitiva. Oye, espectacular. Primero, casi ahí con 30 años seguramente, claro, 30 años, diciéndole no al tío Abraham, puta, hay que tener cojones. te felicito. Y segundo, pero hoy día tú como socio, igual te la quiero llevar y te la quiero poner igual difícil, hoy día los socios nuestros dicen, oye, pero es que yo no ocupé el estadio, ahora viene la renovación, ¿cómo me van a cobrar?
Y tú sabes que hay pobreza, pero tú sabes, tú sabes mejor que todo. Tú mira, ¿qué le decía a los socios, no a los directores, a los socios, a sí, la mira, comunidad? Yo en ese sentido soy súper franco y duro para decir las cosas, sin ambages, sin rodeos, ¿ya? Yo trabajé mucho tiempo en la comisión de becas, por tanto conozco la realidad y todos los cuentos que cuenta mucha gente que en forma inadecuada busca algún beneficio. Hay que deponer los egoísmos. El estadio no puede ser la quinta prioridad, porque si el estadio es la quinta prioridad, a nadie le alcanza el presupuesto. Entonces yo no puedo viajar a Miami, arrendar una casa en Cachagua, ¿ya? Cambiarme el auto, ¿ya? Etcétera, etcétera. Y si me sobró después de hacer todo eso, pagar el estadio. Entonces, como ya me gasté el dinero en otros lujos, al estadio voy y pido una beca. Eso es una vergüenza. El estadio es una prioridad, es una necesidad básica. La recreación, la sociabilización, el que los judíos tengamos un lugar para reunirnos, es fundamental. Por lo tanto, lo que yo le pediría a los socios, que hagan un esfuerzo de poner al estadio en prioridad uno. Y aquellos que realmente tengan necesidad económica, bienvenidos son. Sí. El estadio es la casa de todos, de los que tienen y los que no tienen. Pero yo les pido y les ruego que no pasen gato por liebre. Ese es mi mensaje. José, acá la Pati Calderón te dice, grande. Marcos Carlut dice, prepárate para el 22. Carlos Guilov, saludo a mi gran tío. Edison Soldán, buena respuesta. José, Juan Pablo Camiruaga, José, un gran embajador de la comunidad, de la colonia judía. Te felicito, José, te doy las gracias. Fue, no sé, espero que lo hayas pasado bien, espero que te hayas sentido cómodo. Yo no soy periodista y solamente queríamos reencontrarnos, así que lo hicimos. Muchas gracias, Mauri. Muchas gracias. Un abrazo. José. Te quiero mucho. Un abrazo. Que estés bien. Chao.